get you up there. Well, the air is already fine. We'll just fly. ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? Bueno, primeramente yo me quiero disculpar con las personas que estaban esperando el análisis de Penumbras de Cristian Castro el día de ayer, pero lamentablemente no me fue posible por motivos de salud. Estaba bastante mal de la alergia, así que bueno, está pendiente, estimados amigos, para todos ustedes. Pero ahora viene el momento de cumplir con las promesas, porque este día vamos a analizar y comienza el especial de Dimash Kudaibergen hasta el viernes, estimados amigos. Y vamos a comenzar con la canción Adagio. Y vamos a ver, voy a tratar de explicar en la medida en que me sea posible y con lo que conozco yo del canto, qué es lo que él hace, porque me lo han pedido muchísimo. De hecho, este especial es por ese motivo, que me pidieron muchísimo Dimash Kudaibergen. Y vamos a ir viendo paso por paso, estimados amigos, qué es lo que hace este impresionante cantante, mis queridos amigos de YouTube. Bueno, para las personas que se vienen recién integrando, yo les digo que esto no es una reacción, que yo no me voy a quedar escuchando el tema completo para después comentar, sino que yo voy a ir parando el video y analizando, digamos, tratando de explicar desde mi punto de vista qué es lo que hace, explicando el tipo de voz. Entonces, si lo que ustedes quieren es disfrutar del tema completo, yo les sugiero que vayan y lo busquen a Dimash Kudaibergen interpretando a Dayo, que lo vean 1, 2, 3, 4 veces, las veces que ustedes estimen convenientes, y después vienen para acá a ver el análisis. Bueno, vamos a comenzar, estimados amigos. Me ha hecho bien este remedio secreto. Es un secreto, estimados amigos. No es whisky, por si acaso. No. Nada de alcohol. Nada de alcohol aquí en este canal. Vamos entonces a comenzar a analizar la interpretación de Adagio. Vamos a comenzar. Está tocando el piano, ¿eh? Bueno, es que es músico. Bueno, él está. Me parece mucho que esta canción es la 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 la. Yo estoy diciendo me parece mucho porque yo esta canción no la he escuchado. Porque prefiero no escuchar los temas que yo voy a analizar, porque así yo me voy sorprendiendo con lo que va pasando. Y me parece mucho que es la ra 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 ra. Y él está haciendo una interpretación con voz de aire. Ay, eso es aire. Ay, yo, la, 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 la. Where to fight you. Varió la melodía. No porque no le dé para abajo, sino que porque la varió nomás. I don't know how to read. Sigue utilizando el aire con vibrato. Evidentemente con vibrato ordenado, no como el mío. I don't know to reach you. I know I speak English. My English is very good. Because I am reading now the text. Y ahí no me voy a perder la letra, estimados amigos, porque a veces no sé las letras de las canciones. Ustedes me conocen. Eso es vibrato con estómago. Porque, por ejemplo, si yo cantara esto con garganta, con vibrato de garganta, que es ah, es distinto de hacerlo con el diafragma. Entonces él dice ay, salió pero más feo que I don't know how to read you. Es mejor hacerlo con diafragma que decir to read you. To read. Eso es diafragma. Oh, maravilloso. Luego hace con aire. I hear your voice in the wine. ¡Qué maravilloso! I hear your voice. I hear your voice in the wine. The wind. Escucho tu voz en el viento. Solamente con aire, haciendo un falsete arriba. Y aumentó la velocidad del vibrato. In the one. A mí me sale desordenado. In the one. Y ahí tenemos a alguien disfrutando la canción. Se nota. Oh, feel
Y ahí él utiliza varios recursos. I feel you under my skin. Digamos que hace una inflexión. I feel, feel, feel. A ver, ¿cómo? Escúchame bien, a ver. I feel so. Da, da, da. I feel you under my skin. Para hacer un apagado después. Comienza un poquito más fuerte. I feel you under my skin. Yeah. Él hace como un movimiento con la pera, ¿o no? Miren. My skin. Oh, un vibrato de pera. Ahí después comienza con un voz de cabeza un poco más potente. Escúchame la nueva, miren. Within my heart. Se va cabeza y luego pasa aire falsete. My soul. Es casi todo cabeza. Cabeza. I wait for you. Maravilloso. Ah, aire. Ah. La voz con aire es cuando sale más aire que vibración de las cuerdas vocales. Porque uno puede cambiar. O sea, aire, cabeza, menos aire. Adatio. Para hacerlo apagado. Y aquí nos estamos preparando. Y ahí como digamos la canción ya se está desarrollando, él está cantando lo mismo pero con un poco más de cabeza. La 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 without you. Dale un poco más de potencia. Hace como una transición, yo lo he explicado muchas veces, de lo que es falsete a voz de entera. Escúchenlo o no. Aquí miren. Aquí. Doble vibrato, my dreams surround you. Y aquí quiero escuchar lo que viene. Maravilloso. Ah, no puedo yo. Ah, brrr. Ay, si no, hoy día no puedo. Lamentablemente no puedo. Me siento inútil, inútil. You touch your face. Eso es todo con voz entera. Yo lo estoy haciendo con cabeza, pero él hace. See you touch your face. Con voz entera. Y maravilloso. I fall into your embrace. Voz entera con transición de falsete. Y lo que tiene más hermoso de todo es el vibrato tan parejo y la impostación casi lírica de la voz. Y aumenta la vibración. La cara de ella, concentradísima en lo que está haciendo. Todo el mundo así. When the time is right, I know. Aire, luego cabeza y luego vuelvo aire. You'll be my arms. Cabeza entera, cabeza y luego aire. Yo no lo puedo dejar más de 3-4 segundos. Yo puedo llegar a esa nota, pero la otra es imposible, pero pura voz. ¡Eh!
eso es voz, que yo parezco un verdadero toro bufando, pero eso es voz. ¡Oh! Estoy tan horrible que la alergia no te permite hacer nada. Eso es imputación lírica. Y ahí termina con aire. Hace unos contrastes, valga la redundancia, súper contrastante, porque está cantando entera, luego aire con cabeza. I go so far. A mí, bueno, no importa que no me salga lindo, sino importante que ustedes entiendan lo que está haciendo. Entera cabeza. Ahí todo con el con entera. I fall so far. A mí me salió horrible. Mejor me quedo callado mejor. Fa. Eso es una inflexión como en escalera. Pa para pa para pa pa pa. Pero rápido y hermoso. Para volver al nuevo aire. Doble vibrato siempre presente en las interpretaciones con excelencia, estimados amigos. Puro aire. ¿Cómo dice? Remake. It's a piano that's play. Doble vibrato. La cara. Todo lo hace con voz entera impostada. If you were not to find me, love. Siempre cuando creo yo, ah, Dimas, lo hice igual que tú. Llega y me golpetea tres veces y me dice, ¿qué hace el mi mi ¿qué es lo que hace aquí? Bueno, hace una escalera. La 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 la. Va, perdón, discúlpeme que es torpe, torpe. Quiero ver qué es lo que hace aquí. Claro. Solo voz entera, impostada como tenor, como lírico. Pero lo increíble de Dimash Kudaibergen es que puede llegar a los mismos tonos cantando con una impostación popular. ¿Qué tono es ese? Dos sostenido, cinco puede ser. Es que es impresionante. Ahí está contando todo con impostación lírica. Me llegaron las notificaciones. Y después en la parte donde dice away, la voz deja de vibrarle, de darle la redondez al armónico para pasar un poco a un raspado tipo rockero, miren. Donde dice away. Five. ¿Ven? Para volver a la redondez. Maravilloso. Maravilloso. Va. ¡Chapa! Yo no puedo. ¡La play! ¡Chupé! Maravilloso. Todo voz redonda. Set to leave my home. Perdón.
Le pegaste el micrófono. Except you leave my. Esa es una inflexión que se hace sumamente con los músculos del diafragma. La la, doble vibrato. That you hit my heart. That you hit my. Con solo con diafragma. Oh, eso. Yo me imagino casi como Iron Maiden cuando canta ahí. And you feel my love. Aquí. Yo. Cuando uno, por ejemplo, si yo dijera that you keep. Discúlpeme, voy a tomar un poquito de remedio. Si yo dijera that you keep. Discúlpeme, voy a estar permanentemente con eso porque, bueno, la alergia así. That you keep. Yo. Ahí me sale como opaco. Pero si yo al yo love, que yo estoy cantando con voz de cabeza, le agrego como una especie de armónico, un gallito, le da ese armónico para que se vea más potente. Mire. That you keep. Yo. Yo love. Se fijan que el yo. Y con música sale mejor todavía. Mire. Aquí, mira. That keep your. ¿Se fijan? That you keep your love. Como que le da la potencia. Como que emula una potencia. Cosa que no hace Dimas. Lo estoy haciendo yo, digamos, para algunas personas que quieran llegar a esos tonos. La, 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 your love. Como que le da mucha más potencia. No, impresionante. 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 No, qué maravilloso. Y aquí la canción llega y se va al cielo. No, impresionante. ¡Ya! ¡No! Rockero raspado. Con más vibrato. Y ahí para volver nuevamente a impostar en forma de tenor. Yo no lo imposible que dé un ejemplo. Es que es imposible, o sea, no imposible, sino que impresionante porque él pasa de voz. Mira la cara de él nomás, po. Él usa el jockey un poco más abajo que yo. Es como si yo lo usara así. Algo así, a ver. Claro que a mí no me alcanzan las orejas. Me vería algo así. Bueno. Entonces, continuando seriamente con el análisis, él va de impostación lírica a rockera en un segundo. Aquí miren. La 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 cha. Cambia. Ahí cambió de lírico a rockero y aquí nuevamente, miren. Aquí miren. Rockero total. Oh, no sé, es una cosa impresionante, impresionante. La 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 la. Es como una inflexión cóncava para luego terminar con un vibrato potente sin pegar el micrófono, sí. Con vibrato de estómago. La la y se va más para arriba. Vuelve lírico. Para terminar con aire, la 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 la, you say. No sé, una cosa increíble. Es de otro planeta, te callo, es de otro planeta. Y ahí imposta ni lírico, ni rockero, ni popular. Le da el toque justo y cambia. O sea, tú en Dimash Kudaibergen tú puedes escuchar distintos tipos de voces en una sola canción. ¿Qué tono es ese? No sé ni qué tono es, impresionante. Va a ser vibrato progresivo. Cuando uno está haciendo una nota alta, altísima, demostrando potencia, larga en sustain y más encima se da el lujo de hacer una inflexión. La significa que está en completo control de la voz, finalizando la canción como lo ha venido haciendo hasta ahora, cantando con potencia. O sea, en ningún momento guatea, como decimos en Chile. Maravilloso.
No, impresionante, impresionante. Para hacer un fade out con el micrófono. Veamos qué es lo que hace aquí al final. Ese es el remate que me da. Impresionante, estimados amigos. Impresionante, impresionante. No, impresionante. Impresionante, impresionante. 100.000 veces impresionante. Yo a veces creo que lo que yo visualizo, no sé si a veces lo bien explico porque me están llegando las notificaciones. Porque yo veo tantas cosas y me es imposible resumirlas en 15, 20 minutos que llevamos de grabación. Y espero que ustedes igual, espero yo tratar de explicarme bien para todos ustedes, porque él usa tantos recursos y yo trato de explicarlos y a veces voy pensando qué se me quedó en el tintero. Y sobre todo con este cantante que para mí es todavía dificilísimo comprender, y vamos a seguir, estimados amigos, con más canciones de Dimash Kudaibergen hasta el viernes, mis queridos amigos. Si es que algo, digamos, no me he bien expresado, espero que ustedes me comprendan, que también todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, estimados amigos. Bueno, les agradezco su presencia aquí en mi canal. A las personas que vienen recién llegando, los invito a suscribirse, a apretar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Y también a hacer un aporte al canal, a ayudarnos a través de la adquisición de Musi, el murciélago colorado, que es un libro para niños que cuenta las aventuras de un murciélago colorado que habita aquí en Chile junto a su mamá. Estimados amigos, lo pueden encontrar en formato para Macintosh y también para Windows. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos mañana con otro especial de Dimash Kudaibergen. Un abrazo para todos ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Adagio. Once I get you up.